Hola, ¿qué tal a todos, Crazies? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto que me acompañen en este segundo capítulo de mi serie de sirenas en la isla. Y disculpen si hoy no sé hablar muy bien. Bueno, creo que todos los días no sé hablar muy bien, pero bueno. Y vaya, vaya lío en el que se ha metido Melody. No sé si lo notaron o si saben las implicaciones de lo que acaba de suceder, pero si no, yo con mucho gusto se los explico. Ahorita ellas se encuentran muy ocupaditas haciendo algunas labores de su nuevo trabajo porque están trabajando desde casa. Y pues en lo que ellas se desocupan, yo les cuento un poquito el chisme. Pues resulta que Melody el día de ayer se encontró con unos chicos que al parecer estaban naufragando en el océano por alguna razón. Ella no sabe muy bien qué fue lo que sucedió, simplemente se los encontró y como buena samaritana los quiso ayudar para que no se fueran a ahogar. Entonces empleó sus habilidades sirénicas para ayudarles a recuperarse un poquito y a tener un poquito más de resistencia también, porque el beso de sirena hace que los sims puedan resistir más tiempo bajo el agua y otras cosas que déjenme apagar esto porque no quiero escuchar la música en este momento. Ok, ya. Y bueno, el punto es que para no hacérselos muy largo la explicación, pues eso, ¿no? Les salvó la vida. Pero acuérdense que ellas no deben dejar que su identidad por ahora se descubra así fácilmente. Entonces, pues es un gran problema porque Melody no sabe si ese chico la vaya a recordar o no. No sabe si se lo va a volver a encontrar o no. Ella simplemente hizo lo que sintió que estaba bien hacer porque no quería dejarlos morir. Ya saben que ella ama mucho a los humanos y en general a todas las criaturas vivientes. Ella es muy buena. Ok, y pues resulta que Melody ahorita no le ha dicho nada a sus hermanas. Ella está así como sin nada, tratando de seguir la vida. Y déjenme ver, espérenme, antes de seguirles contando cómo va esto de su trabajo, porque creo que ya terminó. Ok, sí, creo que ya terminé el horario. Tienen que trabajar de 8 a 6 desde. No, no, de 8 a 4 de la tarde desde casa. Y les faltaba limpiar basura. Ok, vale, en lo que les sigo contando, yo creo que nos vamos a transportar para ver si pueden hacer esta actividad, ya que Coral y Melody están en el mismo trabajo, así que a ver si se puede. Ok, pues resulta que de hecho nos tenemos que desplazar a este distrito de aquí, que es precisamente en donde se encontró a estos chicos, así que seguramente Melody va a estar un poco nerviosa de qué es lo que va a pasar. Bien, ya llegué aquí con las dos, así que vamos a ponerlas a recoger basurita en lo que vemos qué pasa con esta historia. A ver, peinar playa en busca de conchas, peinar playa en busca de basura. Yo creo que esta está bien.
Vamos a ponerlas a limpiar en grupo. Y pues sí, no sé si con esto, yo creo que con esto se irá cumpliendo. Sí, ok, ya han recogido una basurita en el caso de Melody. Y en el caso de esta chica, creo que no. Oh, ¿qué pasó? Ah, Estrella se va a trabajar. Ok, Estrella ya se fue a trabajar también. Ok, creí que con esa acción también se podía, pero no, al parecer tengo que seleccionar basuras así como que anden flotando por ahí individualmente. Limpiar, ok, ahí está, limpiar y limpiar. Bien, creo que tenemos que ir buscando así como basuritas que veamos por allí para ir progresando en el trabajo también. Ay, no, esto no es muy seguro de hacer aquí, o sea, las van a ver otra vez. Las van a ver otra vez que son sirenas. Esperemos que no haya nadie observando. O sea, creo que no hay nadie. Ok, está bien. ¿No pueden limpiar esto de aquí? Dice que no, que le estorba a esta chica. Ok, ¿tú por qué no lo limpias? ¿Me explicas? Ok, ya lo limpio, muy bien. Voy a ir buscando más basurita. Esto verde de aquí no tengo ni idea de qué onda. ¿Por qué está esto aquí? No sé si es por la lava que está cayendo aquí del volcán. Como que eso sea lo que hace que el agua se pinte de este color. Pero más que por lava, no sé. Parece como un desecho nuclear o algo. Bueno, no, pero sí, ¿no? Parece como algo de contaminación o no sé. Ay, pues lo que les comentaba también es que Melody de momento todavía no les ha contado a sus hermanas de lo que pasó. Es como su pequeño secretito porque ella piensa que la van a regañar y pues sí, seguramente lo hagan porque Melody fue un poquito descuidada. Así que de momento como que lo está evitando, ¿no? Pero bueno, ya llegará el momento en el que tenga que platicar con sus hermanas y contarles lo que pasó. Ok, pues parece ser que ya terminaron con sus deberes. Bueno, al menos Melody creo que ya terminó. Y en todo caso a Coral le falta plantar algo. Esto ya lo pueden hacer desde sus casitas, así que les voy a poner que nos vayamos a casita. Sirve que no estamos demasiado tiempo en este solar porque aquí fue donde dejó a los chicos. Y no sé si sigan por allí o no. No sé, como que no sé si sea muy seguro ir a revisar. Bueno, a ella no le importa mucho a Coral porque ella ni sabe qué onda. Voy a poner unas jardineras por aquí porque yo me imagino que las vamos a tener que estar ocupando para este empleo. Y solo me quedan 3,000 simoleones porque me estuve gastando todo en quién sabe qué. Creo que en decorar la casa porque les tuve que comprar una computadora y cositas así. Hay que comprar semillitas, ¿qué será? Unas florecitas, unos frutos, de todo un poquito. No sé qué está haciendo Coral, creo que está utilizando la computadora. A ver, Coral, apúrate que se acaba tu tiempo para el trabajo. Y todavía te falta una cosa que hacer y luego se te va a juntar con el trabajo de mañana, no vas a dormir. Y claro, si no le pongo play, porque como es que le estoy pidiendo a mis Sims que vayan a hacer las cosas. Claro, bravo, Ersi, bravo. Ok, nos tocaron manzanas, miles de manzanas, muy bien. Creo que sí podemos plantar manzanas aquí o no sé. No sé si está muy chiquito esto. A ver, voy a probar plantarlo. Porque no sé si necesitaban un... Ah, no, mira. Sí cabe aquí. Ok, creí que necesitaban una... ¿cómo se llama? Una macetera. Sí, macetera. ¿Se dice así? Ahí ya no sé. Bueno, creí que necesitaban una más grande. Pero bueno, ya. Ok, vamos a plantar esto. Ya lo hicimos. Vamos a regarla. Literalmente vamos a regarla. Y pues ella ya terminó sus actividades. Ok, perfecto. Ya terminaron todo lo que tenían que hacer en cuanto a trabajo. Estrellita sigue en su trabajo. Ok, le voy a poner perseguir los peces, grabar video. Ok, quiero que grabe un video de submarinismo. A ver si le da tiempo. ¿Esto qué hace? Esto reduce el rendimiento laboral, el de perseguir a los peces, irse pronto. Esto no sé. No sé, ok, ya. Bueno, X. Y parece ser que Melody está un poquito tensa, tal vez por lo que sucedió la noche anterior y no tiene con quién desahogarse y pues es un poquito difícil. Esperemos que sus hermanas no noten que ella está un poco rara. Ya llegó Estrellita, ahorita vemos qué tal le fue. Vamos a vaciar esto porque apesta a rayos. Ok. Y tal vez Melody quiera esperar a que sus hermanas se queden dormidas
para ir a ver qué tal está el chico que salvó la vez pasada, porque ella ya no sabe nada de él, no sabe si está bien o qué le pasó. Oigan, llegó un chico aquí. ¿Quién es? Ah, no, ese no es un chico, ya está medio mayorcito. No. Estrella, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no te importa que te vea el vecino, que eres una sirena? No. Mis sirenas no quieren mantener el camuflaje. Al menos, Estrella, a Estrella le vale queso la vida. Y, pues Melody, que tuvo el problema de anoche. Y miren nada más. Ok, a ver. No. Melody. Ok, parece ser que esto de mantenernos camufladas está siendo un total fracaso. No lo puedo creer que mis... La única que está manteniendo la compostura es Coral. Coral es la única que no se ha dado a conocer, pero no lo puedo creer. O sea, Melody y Estrella son un total fracaso. Ok, creo que todo se puede solucionar. Sí, en el caso de Estrella no creo que haya tanto problema, porque se supone que ella trabaja así, en la cuestión esta de buceo. Le está echando un encanto, no sé qué está haciendo esta mujer. Ok, chicos, pues parece ser que ya se quedó dormida Coral y también ya está dormida Estrella. También está dormida Melody, pero en realidad Melody está un poquito como que fingiendo, porque ahorita va a ir a ver, tiene ella curiosidad de ir a esa isla donde dejó a los muchachos para ver qué tal siguen, si todo está bien. Tratar de mirarlos desde lejitos, esperando que no la reconozcan. Y pues nada, vamos a ir a ver... ¿qué nos encontramos por allí? Ok, chicos, pues ya llegamos y al parecer ahí hay un chico que se está metiendo a esa casa. Bueno, no sé si eso se podría considerar una casa, porque realmente es como, no sé, un barco en ruinas o algo así. O sea, no sé qué se podría considerar. No sé si será muy arriesgado que toquemos la puerta. A ver, vamos a llamar a la puerta y a ver quién nos recibe. Porque en sí creo que solamente había un chico consciente. Es el único que quizás podría recordarla, probablemente, o tal vez no. No sé si los encantos de Melody hayan sido suficientemente poderosos para que no la recuerde. Ok, pero... Melody ya entró, o sea, ella pasa aquí como que por su casa. Como que no la veo tan temerosa después de todo. ¡Oh! ¡Wow! Miren esta casa. Está bastante bien decorada, por lo que estoy viendo. Parece ser como que adaptaron esta casa, no sé. Parece por fuera como un barco abandonado, pero al final creo que sí. ¡Oh! Miren, aquí está el chico al que salvó Melody. ¿Será que se va a acordar de ella? ¿Se acordará o no se acordará? No sé qué hacemos, chicos. Estoy un poco dudosa de si hablarle. Nos dejaron pasar a su casa, pero de momento nadie nos está atendiendo. Así que no sé si debamos irnos mejor. De todas formas, ya vio Melody que están bien. Así que, pues creo que ya nos podemos retirar de este lugar. Ya vimos que los tres chicos están bien. Así que Melody está muy felizmente aquí jugando bajo la lluvia. Está muy contenta porque ya vio que los chicos que rescató el otro día... ¡No! ¡Ay! ¡Oye, ok! No la vieron. Ok, perfecto. Creo que no... no la vieron, se fue por ahí corriendo. ¿Y qué hace Estrella aquí? ¿Que no estaba dormida Estrella? Creo que están discutiendo, chicos. Parece ser que Estrella sabe que Melody se trae algo entre manos. Ok, y el chico pasó, las vio, pero parece ser que no reconoció a Melody. Ok, eso también está bien porque me quita un peso de encima, pero al parecer Estrella está bastante enojada. Está bastante enojada con Melody, así que creo que Melody le va a tener que explicar lo que está sucediendo porque... Híjole, pues no tenemos otra opción. Ni modo, vamos a hablar con ella. Vamos a hablarle un poco acerca de este chico que al parecer se llama Sebastián. Y a ver qué opina ella, si está enojada por el chico o por lo que hicimos o qué es lo que está pasando.
Ok, dice, Sebastián me cae bien, es un tío muy majo. Ok, al parecer al menos no le cae mal. Y, oigan, ¿qué hace Estrella metiéndose a este lugar como si nada? Como que fuera su casa y le da igual. Oigan, empiezo a pensar que hay algo un poco sospechoso aquí. Estrella, ¿qué tipo de relación tienes con estos chicos? Porque yo ya no entiendo nada. O sea, ¿por qué te pasas así como si no importara nada? No lo sé. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos yendo, porque al parecer no nada más con ella, sino que vamos a tener que dar bastantes explicaciones también con Coral, porque pues supongo que Coral tiene que saber lo que está pasando, porque, ay Dios mío, yo con la cámara me hago aquí siempre bolas. Bueno, porque, pues sí, ¿no? Coral básicamente es, aunque es prima de ellas dos y son amigas y todo, pues también le tiene ella que rendir explicaciones. Y yo me supongo que Estrella, por su carácter, no creo que nos guarde mucho el secreto, así que vamos a tener que tener una pequeña charla. Coral está aquí muy tranquila, muy feliz, disfrutando de las telenovelas Sims. Ok, sin saber nada de lo que está ocurriendo. Ella despreocupada de la vida, siempre happy, siempre muy alegre. Y al parecer Melody está muy enojada porque le tocó una regañiza. Y Estrella al parecer ya está bastante feliz porque ya se desahogó, ya le dijo las cosas que le tenía que decir en el camino. Y pues supongo que ahora vamos a armar una conversación entre ellas. Lo primero es que Melody les va a tener que contar una historia. Obviamente no tenemos una opción personalizada para este caso en específico, pero vamos a utilizar esta de historia de aventura sobre el valiente Capitán Flint, porque yo creo que es lo que más se parece a lo que sucedió. Y si no, pues ustedes imagínenselo. Vamos a ver qué tal reaccionan a la historia de Melody. Les va a contar todo lo que sucedió. Y entonces, cerca del volcán, vi a unos chicos que estaban a punto de la muerte. Y pues no me podía quedar sin hacer nada, tenía que hacer algo para salvarlos. Por eso es que decidí utilizar mis poderes de sirena y darle un beso sirénico a uno de ellos. Bueno, en realidad tuve que darle beso sirénico a los tres para que sobrevivieran en el agua, porque ya estaban a punto de ahogarse, de verdad. No fue mi intención que me vieran, creo que solamente uno de ellos estaba consciente. Y pues los tuve que salvar, dejar en la orilla. Y creo que nadie se dio cuenta realmente de quién era yo. O eso espero, estaba lluvioso, estaba nublado. No lo sé, traté de hacerlo lo mejor posible, pero la verdad es que no sé, no les aseguro nada. Hoy fui a comprobar para ver si me reconocían y parece ser que no me reconocen, así que... Ok, parece ser que todo está bien. Muy bien, pues ya tuvieron la charla. Al parecer no pasó a mayores, Melody no comprometió la integridad del grupo. Parece ser que por ahora sus hermanas, parece ser que por ahora sus primas todavía no están tan molestas como hace un rato. Parece ser que ya se calmaron un poquito y Melody decide que es un buen momento para descansar. Y mientras tanto, parece ser que Coral se siente un poco coqueta. No sé si será por lo que estuvo viendo en la televisión o si será por la historia que le contó su hermana. Tal vez ella, no sé, también quiere vivir algo similar. Y miren qué bonita se ve cuando se baña con su colita de sirena. Me encanta este detalle, está hermosísimo, me encanta. ¡Ay, se ve bien bonita! ¡Qué linda! Muy bien, chicos, pues yo creo que voy a dejar que descansen un poquito y que se relajen después de esta situación tensa que hubo entre ellas, que al parecer no pasó a mayores. Y vamos a ver qué tal continúa esto en los siguientes días. Parece ser que el chico no se acuerda de Melody, así que eso es algo bueno. Parece ser que no la reconoce. Así que, pues, parece ser que todo está bien. Vamos a dejar que se preparen, que descansen. Y pues, para ello yo creo que vamos a adelantar un poquitín. ¡Ay, qué bonito! Miren, me encanta cómo se ven aquí, súper lindas. Bueno, ahora ya no, ahora ya se ve extraño. Oigan, ya se están traspasando los cuerpos. Ok, pero se veía súper lindo, me encanta, como para hacer unas fotitos. Voy a hacer unas fotitos, de hecho, aquí, es que se ven súper bonitas, me encanta. Y bueno, como ahorita Coral es la más despierta de las tres, las otras dos creo que todavía están flojeando un poquito a las 10 de la mañana. No las culpo, yo también hago eso. Espérense. ¿Está hablando con los peces de la mesa? Ok, parece ser que está hablando con los peces. ¡Wow! Miren, no sabía que se podía hacer esto, pero sí.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Son sus mascotitas y habla con ellas. ¡Qué hermoso! Me encanta, me encanta. Ok, bueno, lo que quería hacer era ver cómo está esto de los trabajos de medio tiempo, porque me llama la atención. Creo que desde el teléfono alguien le está hablando a Estrella. ¿Quién le está hablando? Ok, a ver, espérense. Híjole, me está pasando todo al mismo tiempo y no termino de explicar una cosa cuando ya me pasa otra. Parece ser que Sebastián está invitando a salir a Estrella. Esto se me hace muy raro, chicos. No sé qué está pasando porque Estrella se metió como si nada a casa de estos chicos, como si ya los conociera. Y luego al parecer dijo que le caía muy bien Sebastián. Y ahora resulta que este chico la está invitando a salir. Yo no sé qué es lo que está sucediendo entre ellos. La verdad es que me quedo un poquito intrigada de si tendrán alguna historia juntos o si simplemente la vio y le gustó. No sé, no sé qué está pasando. Por ahora, como Estrella está dormida, pues yo creo que le va a cancelar la invitación, pero sí me deja un poquito intrigada de qué onda, qué está pasando ahí con Estrella. ¿No se supone que a Estrella no le gustaban los Sims humanos? O sea, no entiendo ya nada. Pero bueno, a ver, buscar trabajos esporádicos, porque de hecho ella trabaja dentro de 2 días, así que tiene como que un par de días pues para hacer más dinerillo extra por otros lados. A ver, tenemos el voluntariado limpiando playas, que esto va muy acorde a su trabajo de conservacionista, así que lo podríamos hacer. ¿Qué más? Se busca con pinche camaradas de trabajos esporádicos. Oh, ya está buscando a alguien con quien pueda salir de fiesta, porque yo creo que esta señorita no tiene amigos, entonces quiere rentar amigos. Como hacen en algunas partes del mundo. Ok, suena interesante esto. Esta es de la misma señorita. Creo que también quiere a alguien que la acompañe para ir a la isla. ¿Qué? Porque dice que un oso se comió a su antiguo compañero. Entonces es un poco peligroso. Pero al parecer esta señorita asesina a sus compañeros accidentalmente por llevándolas a lugares un poco riesgosos, así que como que no me da mucha confianza ir con ella. También tenemos esta opción de hacer fotos para una publicación, que creo que esto es bastante lindo. Me gusta hacer fotos, así que yo creo que sería el trabajo ideal para mí. Pero a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mantenimiento de césped, profesional de la cera. O sea que nos está pidiendo que depilemos a su amorcito. Qué chistoso, ok. Yo creo que vamos a hacer esta de limpiando playas por ahora. Ya después probamos con otros trabajillos. Mi rendimiento es mediocre en el trabajo, no puede ser. Ay, ok, creo que es que también pues ella es una princesa y como que creo que no había trabajado mucho que digamos, pero va a tener que empezar a ponerse las pilas, todo sea por cuidar el océano. Otra vez nos está enviando mensajes ese chico. ¿Por qué Sebastián le está enviando mensajes y mensajes a Estrella Marina? O sea, ¿qué se traen? Ya esto empieza a parecer muy sospechoso. Pero bueno, chicos, yo creo que vamos a ir dejando este capítulo hasta aquí por ahora. Ya dejamos aquí el trabajo esporádico pendiente para ver si lo podemos hacer en la siguiente ocasión. Y esa señorita está súper emocionada platicando con los peces. Parece que ahora son sus mejores amigos de la vida. Ok, perfecto. Se pone a desahogarle aquí todas sus experiencias y sus buenas y malas situaciones de la vida aquí con estos peces. Pero bueno, ya, como estaba diciendo. Muchas gracias también por el apoyo que le dieron al capítulo anterior de esta serie. Espero que la sigan apoyando para que subamos más y más a menudo, si es que les gusta mucho. Y pues eso es todo por ahora. Les mando una deliciosa galletita virtual y espero que me acompañen para el próximo capítulo. ¡Chao! Ok, ¿qué estabas haciendo? Estrella, no lo puedo creer. Ok, se le sale lo loca.